Días, quiero agradecer al foro por la confianza al pedirme que preparara el documento para el debate para la discusión, como base para la discusión, eh, y quiero mencionar de todas maneras que para el Instituto de Estudios Urbanos que dirijo es un verdadero honor la posibilidad de poder participar de una manera activa, no solamente en este foro, sino en todos los debates públicos a los que somos invitados y además a veces nos metemos en algunos a los que no somos invitados pero a los que creemos que debemos estar. En el Instituto de Estudios Urbanos tenemos las puertas abiertas para todos y hemos hecho un grandísimo esfuerzo para poder entregar nuestro trabajo académico a la disposición tanto del gobierno como de quienes pretendan estar en el gobierno de una manera amplia, abierta y sin limitaciones. De tal manera, pues... Eh, en el instituto hemos tenido la suerte de tener la visita de varios de los candidatos aquí sentados y de trabajar con nosotros, de consultarnos permanentemente, pero como director del instituto y como funcionario público no tengo una pertenencia específica a ninguna de las campañas y estoy con todas. Así que me pueden acusar de estar con todas, incluyendo la del doctor Aurelio. Eh, muy amable. Eh, arrancamos entonces con la presentación del documento. Eh, yo lo que quiero llamar la atención sobre este documento es que realmente los temas ambientales en Bogotá, a pesar del impacto que tienen y de la importancia que tienen, cada vez han eh, venido perdiendo fuerza y han venido perdiendo eh, espacio de, eh, eh, en la agenda pública y en la agenda de los gobernantes de la ciudad. Eh, en los últimos años, eh, sin duda alguna, no han sido los mejores para el mantenimiento de la vida y de la naturaleza en la ciudad de Bogotá. Eh, las variaciones del clima y la intensificación de los eventos de lluvias y secas han mostrado la vulnerabilidad de la sabana, sobre todo, y el territorio de la ciudad a las sequías y a las inundaciones, y han hecho muy evidente la ausencia de una política ambiental coherente y de largo alcance y de planes serios de contingencia para responder a las condiciones cada vez más severas. Que tendremos que afrontar en los próximos años, así como ha mostrado la incapacidad de los gobernantes para encontrar mecanismos regionales de coordinación y toma de decisiones. Eh, a esto se suma el crecimiento de la ciudad y de las áreas anexas con la consecuente presión sobre el agua, sobre los suelos, los depósitos de arcillas y rocas las coberturas vegetales y las comunidades ecológicas que subsisten aún en la debilitada estructura ecológica principal, regional y local. El primer tema que naturalmente tiene que ver con el debate es el que tiene que ver con el modelo de ciudad. Básicamente se han planteado dos modelos de ciudad que son desde luego excluyentes. El uno, el de una ciudad que se expande. El otro, el de una ciudad que se concentra y que al concentrarse respeta sus límites y además trabaja para impedir la conurbación con las áreas vecinas. Por eso el primer tema que estoy planteando como parte fundamental de un tema ambiental es cuál es el modelo de ciudad al que tenemos que enfrentarnos los colombianos y específicamente los bogotanos en este caso. No pareciera haber duda de que la expansión de la ciudad, la conurbación con los municipios vecinos, la destrucción de los bosques, el mantenimiento de la segregación social y espacial, el secamiento, y la contaminación de las aguas superficiales y la profundización de los niveles freáticos, la invasión de los cerros, la intensificación de las prácticas extractivas, no son acciones recomendadas, al menos de manera abierta, por nadie. La propuesta de construcción de una ciudad compacta en contra de la expansión es muy aceptada y, desde luego, determina un tipo particular de relaciones con la región. Implica también una política sobre los bordes para impedir la conurbación y obliga a tomar decisiones sobre el fortalecimiento y la conservación de la naturaleza en esas áreas limítrofes para que actúe como barrera natural y como límite definido al crecimiento incontrolado de la ciudad o de las ciudades, incluyendo los municipios que están alrededor. Plantearse una ciudad compacta significa revisar las ideas sobre la ciudad construida y aceptar la urgencia de renovar y construir gran parte de esa ciudad ya existente mediante un proceso que asegure la participación de los habitantes en la renovación de su calidad de vida, participación en la construcción de los modelos, en las decisiones y en el disfrute de las mejoras. No se trata de arrasar sectores de la ciudad existente, expulsando y desplazando a los habitantes actuales para generar una ciudad que responda a un modelo particular de belleza o de eficiencia, sino que lo que se busca es mejorar la vida de quienes viven allí. Construyendo una ciudad que refleje en su entorno una sociedad distinta. Las normas, los actos de gobierno y las decisiones que han tomado los gobernantes de la ciudad en los últimos 15 años muestran que en la práctica hay un discurso, pero la práctica no es coherente con el discurso. Las características del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, las determinaciones tomadas en los planes de ordenamiento zonal, en particular USME, el Norte y el Centro, mantienen la existencia de una ciudad para pobres y de otra ciudad para ricos, agravando la segregación socioespacial y manteniendo el racismo y el clasismo como principios culturales fundamentales de la sociedad bogotana. Hoy en día, los pobres viven en Bogotá en contra de la ciudad. No se puede construir vivienda de interés prioritario porque los precios del suelo encarecen el precio total de las viviendas y cuando se han construido esas viviendas, sus características de tamaño y de diseño sorprenden por lo pequeñas e incómodas, disminuyendo la calidad del entorno íntimo familiar, uno de los niveles básicos de la salud ambiental. Las condiciones de calidad del aire y humedad que se producen en estas viviendas mientras las familias duermen debería ser un verdadero motivo de preocupación. En el año 2000, los funcionarios distritales le auguraron a la ciudad Todas las catástrofes si no asumía la expansión de al menos 10.000 mil hectáreas, que según decían, usando a los pobres como escudo, se requerían para construir vivienda de interés prioritario. Después de 11 años, no se han hecho desarrollos y menos aún edificaciones. En gran parte de las cinco mil hectáreas destinadas para desarrollo urbano, sin que la ciudad se encuentre estrangulada ni que la región tampoco haya sido invadida y conurbada por ese tipo de de viviendas. Como bien lo indica María Mercedes Maldonado, lo que hay detrás es una gran presión de agentes inmobiliarios para aumentar el suelo urbanizable y por, o por eliminar las restricciones a la urbanización, argumentando que solo el modelo expansionista mantendrá los precios del suelo en niveles tolerables. María Mercedes Maldonado, colega del Instituto de Estudios Urbanos, es categórica al afirmar que los precios del suelo crecen más por la debilidad en los instrumentos de gestión del suelo que por la escasez del suelo. El tema de Bogotá y de la expansión tiene que ver también en las relaciones con la región. Y lo que se ha venido haciendo por parte de tomadores de decisiones y de gobernantes como una salida a la falta de visión y de voluntad política para correr los riesgos de construcción de una ciudad compacta en la que los pobres encuentren opciones y oportunidades para transformar sus vidas mientras los acomodados y los menos pobres disfrutan las ventajas de una ciudad distinta. Se ponen los esfuerzos en los macroproyectos por fuera de la ciudad, sobrecargando territorios rurales y semiurbanos mal preparados para recibir en un solo evento, a veces hasta el doble de su, de su población. Ese es un impacto ambiental irreversible y lo más seguro es que es innecesario. El precio del suelo también sube, de suerte que ya tampoco es posible construir vivienda de interés prioritario en Suacha. Y pronto ocurrirá lo mismo con Mosquera y Confunza, con el agravante de que el pretendido remedio es peor que la mal diagnosticada enfermedad. Si aumentan los tiempos de desplazamiento de los trabajadores, se trasladan a lugares con menores opciones y oportunidades y se disminuye su capacidad de ascenso social, económico y político. Los trabajadores y las trabajadoras no han aceptado esas circunstancias y prefieren seguir viviendo en arrendamientos de baja calidad, pero cerca de las ventajas de la gran ciudad. El costo del fracaso será muy alto para la sociedad y solo los que participaron en el negocio tendrán una pírrica y única oportunidad de ganancias. Los ricos encuentran un estímulo en modelos culturales de retorno al campo y de mantenimiento de la exclusividad, es decir, de la exclusión del resto de la ciudad, ciudad de sus áreas de vivienda y se trasladan a conjuntos cerrados en las afueras de la ciudad. Algunos estudios recientes muestran que las élites provincianas locales los reciben con beneplácito, pues suponen que aumentan su prestigio mediante la integración y que abren caminos a nuevas generaciones para el ascenso social, el éxito económico y el ingreso a la arena política. Para asegurar la felicidad de estos recién llegados, ofrecen el mantenimiento de privilegios que se suponen temporales, como la disminución de las cargas impositivas. El acceso más barato a los servicios públicos, el disfrute de inmejorables condiciones estéticas y ambientales, la disponibilidad de servicio doméstico y de trabajadores a bajos precios y sin necesidad de cumplir con los requisitos laborales, entre otros. Pero la integración no ocurre. Y poco a poco, en el paisaje, se va indicando que el mercado genera la segregación y que los habitantes locales son desplazados a las periferias, mientras que los nuevos habitantes no abandonan sus prácticas sociales citadinas. No frecuentan los mercados y áreas públicas locales, no abren sus puertas ni derriban sus murallas. Pero como consecuencia de su localización, se destruyen bosques, acequias, riachuelos y quebradas, se transforma el paisaje que se homogeniza o que copia modelos paisajísticos correspondientes a condiciones ambientales, culturales e históricas extrañas y genera nuevas cargas sobre áreas que no estaban preparadas para recoger y para tratar los nuevos desechos, los nuevos conflictos sobre el uso de la tierra. La urbanización de las áreas rurales requiere políticas claras y reglas del juego muy precisas para impedir que las áreas incorporadas se degraden con rapidez. A la vez que se establecen nuevos ricos en las áreas rurales, los cascos urbanos de las poblaciones del altiplano aumentan en densidad, acomodando grupos de urbanizaciones de estratos medios, muchas de ellas clasificadas como vivienda de interés social donde viven empleados y pequeños propietarios y empresarios que pueden establecerse en estas zonas y que, las utilizan, y que utilizan uno o dos automóviles privados, además del transporte público para desplazarse a la ciudad, multiplicando viajes a lo largo del día e incentivando cambios importantes en la vida local, pues ellos por lo general sí tienen un grado de integración mayor e inyectan nuevos capitales a las economías locales. Las relaciones con la región tienen inequidades ambientales en la medida en que gran parte de las necesidades urbanas se suplen con la utilización de los recursos locales de los municipios vecinos. Tierra, agua, servicios ambientales, seguridad de alimentos, por los cuales no hay compensación a pesar de que la ley la contempla. Tampoco se, come, se compensa por la disposición de los desechos, por el retorno de las aguas usadas contaminando y degradando tanto las aguas como los ecosistemas. Las condiciones y precios del agua vendida en bloque a varios de los municipios por la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá sigue siendo un factor de conflicto que debe ser objeto de negociación. No hemos evaluado formas indirectas de compensación como la generación de empleos, la oferta de nuevos o mejorados servicios educativos y salud, la apertura a nuevas formas de pensamiento, a las transformaciones culturales, entre otras. Habría que ver desde luego estos impactos y evaluarlos en su totalidad y ver qué posibilidades tienen. Lo curioso es que desde el decenio de los 50 se discuten entre funcionarios de Bogotá y de los municipios vecinos posibilidades de acuerdos para resolver temas que les incumben a juntos sin que se logre nada en concreto. Los esfuerzos de Bogotá con procesos como la mesa de planificación regional, los documentos COMPES, las cartas de atendimiento entre el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de Bogotá, los comités, los intentos de rape no han servido para nada y tienen la duración del gobierno de turno. Se escuchan dos posiciones distintas. Los que creen que solo en la negociación directa entre alcaldes de los municipios y el alcalde de Bogotá, realizadas por fuera de Bogotá, se pueden lograr acuerdos duraderos sobre temas concretos y los que piensan que no es posible imaginar que los alcaldes locales estén dispuestos a entregar parte de su poder a cambio de nada visible, de suerte que las nuevas condiciones se deben imponer desde el gobierno nacional a costa de la autonomía municipal. Un tema fundamental de tratamiento aquí es la valoración que tiene el, el, lo ambiental en la política distrital. El acercamiento al modelo de ciudad y de relaciones con la religión muestra que existe un modelo de ciudad de hecho, no declarado ni explícito, preexistente, que no considera la naturaleza como parte fundamental de la vida social, económica y política y que se manifiesta en la subvaloración de lo ambiental en la planificación de las políticas. La Secretaría Distrital de Ambiente, además de que es una entidad al servicio de los planes de desarrollo de los alcaldes de turno y sin autonomía, Sigue teniendo dificultades por su baja calidad técnica, por su escasa presencia política y por sus limitaciones financieras. La inversión directa en el sector ambiental de la ciudad es una de las más bajas, constituyendo tan solo el 1% del total de la inversión distrital. Entre el año 2008 y el año 2011, un promedio más o menos de 70 mil millones por año. Solo dos programas cuestan la mitad del presupuesto disponible durante este periodo. En la visión de los gobernantes de la ciudad, el respeto por la naturaleza y la gestión ambiental se han encarado como parte de un problema que toca arrastrar. Son contadas las acciones de recuperación o de defensa de los intereses colectivos, mientras que abundan las justificaciones para destruir ecosistemas ya de por sí vulnerables o para debilitar las conquistas ciudadanas que obligan a buscar caminos novedosos y concertados para mantener el desarrollo económico fortaleciendo la base natural sobre la que la sociedad construye. Y la región teje sus relaciones. La ley 99 estableció la obligación al distrito de invertir un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos para mantener las cuencas hidrográficas y compensar los servicios que prestan. La suma es cercana a 70 mil millones de pesos anuales, pero los encargados en el distrito de proteger las cuencas y asegurar el agua se, no, se han no se han preocupado por destinarla, como lo ha señalado en muchas oportunidades Guillermo Rudas. También lo ha planteado la Contraloría. Lo ambiental se construye en una permanente y compleja interacción entre población y territorio, o más precisamente entre la gente y la naturaleza. Uno de los temas fundamentales que han sido también subvalorados es el tema demográfico. Un estudio que hizo eh, hace muy poco tiempo la Secretaría Distrital de Planeación junto con el DANE muestra que en este momento hemos llegado empezamos a pasar del crecimiento, eh, más o menos estamos llegando al 1.9, lo que implica que muy pronto Bogotá va a ser una ciudad con mucho menos gente, pero además va a ser una ciudad con muchos más viejos, y que desde luego implica que tengamos que empezar a planificar la ciudad de una manera muy diferente a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Voy a saltarme partes del el documento, está escrito y publicado, y voy a invitar fundamentalmente a que reflexione sobre algunos de los temas fundamentales. En primer lugar, el río Tunjuelito y la degradación de la minería urbana. Uno de los temas importantísimos aquí con la minería es que hay 107 predios de explotación minera en la ciudad, de los cuales siete son legales únicamente. Las autoridades avanzan 96 medidas de suspensión, tres de las cuales han incluido a grandes empresas mineras localizadas en la cuenca del Tunjuelito. Ahí sobre todo están las empresas CEMEX y Holcim que han demandado a la ciudad por un precio por 400 mil eh, millones de pesos a raíz de eh, la necesidad que tuvo la misma ciudad de eh, utilizar algunos de sus pits para impedir que el río arrasara una cantidad de viviendas. El hecho es que en este momento hay que tomar una posición clara, no solamente sobre la, recu la recuperación del río Tunjuelito, sino sobre eh, la… Eh, posibilidad de que la minería eh, en la ciudad no tenga posibilidad de seguir funcionando y que se puedan eh, negociar una nueva localización de las actividades mineras. Eh, otro de los temas eh, fundamentales se eh, tiene que ver con la disposición de los residuos sólidos. Naturalmente que hay que volver a hablar y hay que hablar en serio de Doña Juana y de las condiciones de Doña Juana. Eh, no podemos seguir pensando que lo único que hay que hacer es tratar de aumentar la vida útil de Doña Juana, porque esa vida útil va a llegar muy pronto a su final y tenemos que estarnos adelantando a tomar decisiones. Yo creo que a esta administración, a una de las personas aquí sentadas, le va a corresponder tomar una decisión seria sobre una nueva manera de tratar los residuos sólidos eh, en la ciudad. Además de eso, la ciudad está produciendo un poquito más, casi en este momento, 15 millones de metros cúbicos de escombros por año. Y esos 15 millones de metros cúbicos de escombros se están localizando sobre los humedales, se están localizando en las áreas de conservación y se están localizando de una manera en la cual no hay ninguna planificación ni ninguna participación por parte del gobierno. Por otra parte, también estamos produciendo en este momento alrededor de 150 toneladas diarias de residuos peligrosos, solo 14 de las cuales proceden de los hospitales y no hay unas posibilidades de tratamiento sino para 50 de esas toneladas que se están produciendo diariamente y por lo tanto es otro de los temas fundamentales que tienen que enfrentar el nuevo equipo de gobierno. El tema, desde luego, de fondo vuelve a ser el tema del río Bogotá y el tema del río Bogotá pasa por el hecho de que en este momento todavía no tenemos clara la financiación. La CAR, por la razón que se ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido 500 millones de dólares para poder financiar la transformación y la recuperación del río, pero aún no es claro cuál será la participación de la nación ni cuál será la participación del distrito y, concretamente, de la empresa de acueducto en ese proceso. Por último, hay también una serie de preocupaciones y una de las preguntas fundamentales para la nueva Administración, es si está dispuesta a integrar en su plan de desarrollo las decisiones del plan de manejo del PONCO, del plan de manejo de ordenamiento de los Cerros Orientales, si está dispuesta, desde luego, a aceptar la ley y a cumplir de una manera eh, seria con el plan de manejo que se está construyendo para la Reserva Forestal Regional del Norte, que yo veo como una gran alternativa para la ciudad, y si al mismo tiempo se está comprometiendo con respetar y manejar toda esa otra cantidad de áreas protegidas que tenemos al sur de la ciudad y que tienen que ver con los páramos naturalmente, como ya lo mencionó el doctor Manuel Rodríguez. Están todos los datos en el documento, de manera que no le dedico mayor tiempo a eso. Por último, hay dos temas claves que quiero mencionar también muy rápidamente. El primero, el que tiene que ver con el cambio global. Y el cambio global de todas maneras, queramos o no, nos afecta y nos implica una obligación de respuesta. En este momento, la Secretaría Distrital de Ambiente creó un grupo, pero es un grupo muy pequeño, sin presupuesto, son cinco personas, sin un presupuesto suficientemente serio para hacer una alternativa de enfrentamiento al cambio climático que implicaría, desde luego, tratar varios de los otros aspectos que mencionaba en mi presentación de hoy. Y por último está el tema de la contaminación tanto del aire como la contaminación auditiva y visual que ya empieza a ser preocupante en algunas áreas de la ciudad que han sido eh, algunas mencionadas en el documento. Hay muchos temas que desde luego dejo por fuera pero que deberían ser tratados y mencionados por los señores candidatos, entre otros el tema que no puse por cuestión de tiempo y de espacio, que es el tema del proyecto de eh, aeropuerto, con todas las implicaciones que tiene para la ciudad. Eh, yo dejo ahí, agradezco muchísimo su gentileza. Muchísimas gracias.